Muy buenas a todos, bueno, tal y como estáis viendo, Black Ops 2, mapa de slums, baja confirmada. Y bueno, como habéis visto al principio del vídeo, os he dejado, pues bueno, comentarios de gente que pedía un 2.0. Más o menos no los he puesto todos porque había bastantes. Habéis visto que el primero era de hace casi un año, luego han ido 11 meses y luego he ido más, poniendo más o menos los más nuevos, ¿no? Pero imaginaros. Prácticamente gente que hace más de un año que me pide lo que es un 2.0. Así que hoy, pues bueno, ya lo he explicado alguna vez que otra en algún vídeo que... Pero bueno, como son bastante antiguos, pues más de uno y más de 10 y más de 200 o de 500, pues no lo habrá visto. Y seguramente pues no sabrá mi opinión o mi respuesta a estas preguntas, ¿no? De cuándo un 2.0, etcétera, etcétera. Bueno, antes de nada, deciros que, bueno, como vais a ver, Black Ops 2 hacía... ni me acuerdo cuánto tiempo hacía que no subía una partida de Black Ops 2. Así que os voy a poner un poquito así al día, porque para que digáis, hostia, ¿y a este por qué le ha dado subir ahora Black Ops 2? Bueno, como ya sabéis, bueno, os dije en un anterior vídeo que me habían dejado lo que era el Black Ops 2, más o menos lo que era pues un mes o dos meses, ya veremos más o menos a ver cómo se va la cosa. Y la verdad que bueno, pues estaba echando unas partiditas y bueno, me salió esta que es bastante buena, ¿no? Bueno, lo que es al final, pues bueno, al principio, creo que es más bien al principio que al final, pues muero bastante y luego ya encadeno una racha bastante potente, ¿no? No hay nuclear ni nada de eso, pensar que estoy en el primera vuelta nivel 27 creo y llevaba la Victor que me la acaban de dar, la llevo sin silenciador, sin nada, no tengo carroñero. Y tampoco voy buscando la nuclear, ¿no? Como estáis viendo, pues bueno, las rachas que llevo, ¿no? El UAP, lo que es el apoyo aéreo y el helicóptero. Pero simplemente, pues bueno, una buena partida con la Vector sin silenciador y creo que está bastante bien, ¿no? También cambiar un poquito y como tengo el Black Ops 2, pues ¿por qué no? No, también no va a ser tampoco tanto gos y bueno, ya veremos a ver qué día os meto el Modern Warfare 3 de esta semana. Para que todos quedéis contentos, ¿no? Porque sé que hay mucha gente pues que el Ghost prácticamente no le gusta y Modern Warfare 3 pues la trae a gente. Entonces intentaré meteros también por ahí un poquito, ¿no? Entonces, bueno, vamos, porque os he puesto el gameplay entero. Os he puesto y duró unos 9 minutos, aproximadamente 9 minutos 15 o así. Entonces, bueno, ahora voy a responderos con tranquilidad, con todo la respuesta más importante de, bueno, de todos los preguntas y respuestas que creo que de momento he hecho, ¿no? Creo que todo el mundo estaba esperando lo que era, pues, la respuesta. Bueno, os explico. Sobre todo, bueno, ya os dije en el anterior vídeo que más o menos expliqué esta respuesta, pues que, bueno, que mi webcam, pues era bastante mala. Y la verdad que sigue siendo la misma webcam, sigue siendo una mierda de webcam. Y la verdad... que siempre lo he dicho, ¿no? Que para hacer a lo mejor algo mal y para que no se vea bien y se vea ahí un cuadradito, pues casi que siempre he preferido más o menos eso también, de dejarlo un poquito aparte porque no me gusta hacer una cosa así, ¿no? Y ahora mismo, pues la verdad que tampoco me va bien a gastarme lo que es para una webcam, ¿no? Sinceramente, no tengo con la economía tan bien como para decir, pues mira, ahora me gasto para una webcam y no, casi imposible. Si lo hiciese con la vieja, pues posiblemente al igual, ¿vale? Pero no depende todo de mí ni de todo, ¿no? Depende. Siempre he dicho que, por ejemplo, a mí en lo que es enseñar mi cara no, nunca me ha dado vergüenza, para nada, total. He conocido a muchísima gente que a través de YouTube, que nos hemos visto en persona y que no tengo ningún problema por eso, ¿no? Siempre lo he dicho. Incluso me creé un Facebook, ¿vale? Intentaré buscar el vídeo, yo lo dejaré en la descripción, ¿vale? Para que más o menos veáis de que hace prácticamente un año, incluso parece que es una cosa, pero es que parece un déjà vu, ¿no? Porque la vez que hablé sobre este tema, también más o menos así un poquito sobre los 2.0, pues da la casualidad que fue una partida de Black Ops 2 en Slums, ¿vale? Y fue prácticamente un año y pico. Entonces ha sido como un déjà vu, ¿no? Jugar esta mañana esta partida, me salí de esta partida y decir, coño, si es que parece un déjà vu, justo lo que quería comentar, y sale este mapa y prácticamente lo mismo un año después. Entonces, pues lo que dije, ¿no? Que, pues sobre todo, pues eso, que me había creado lo que era un Facebook, que había ahí cuelgo fotos mías,
que si es simplemente por ver mi cara, ¿vale? Que pues no tengáis reparo, ¿no? En mi Facebook, os metéis en mi Facebook y ya te digo, no es que lo use muy, muy, muy a menudo, la verdad, pero de vez en cuando, pues sí, voy colgando alguna fotito, alguna cosita y al menos, pues no sé, de momento en el canal 2.0 o hacer videoblogs o algo, pues la verdad, todavía no he decidido el día que diga. No sé si haré lo que es un 2.0 normal en un gameplay o quién sabe si ya me tiré a la palestra y os haré del rollo ya un videoblog. No lo sé, pero todo eso dependerá en función de cómo vaya el canal, ¿no? ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esto? Pues ya sabéis que prácticamente hace cosa de 2 o 3 meses, pues la situación del canal... Ya sabéis que yo llevo la mosca detrás de la oreja, ¿vale? Sobre todo, bueno, en prácticamente en todo, ¿no? He hecho, no sé, prácticamente de todo, he subido vídeos de casi todas las maneras, he intentado pues eso, la audiencia que gano, porque teóricamente yo cada día gano bastantes suscriptores, si os fijáis estoy casi casi cerca de los 1100 y hace como el que dice 2 semanas pues estábamos en los 1000, ¿no? Y no sé, veo que gano muchísimo, muchísimos suscriptores al día. Y eso pues no lo veo repercutido, no en el hecho de los likes, ni de los comentarios, ni sobre todo los comentarios. Sí, sobre todo los comentarios. Los comentarios sí que he notado que también a raíz de que, bueno, pues de que yo últimamente pues tampoco estoy tan activo respondiendo comentarios, etcétera. Pero no veo esa gente que al igual veía antes, ¿no? Que se suscribían por cualquier vídeo que veían, aunque fuese antiguo. Y no sé. No sé, realmente el día que haga un 2.0, porque prácticamente que lo he pensado muchísimas veces y creo que es simplemente cuando crea que el canal ya prácticamente lleva un buen rumbo, que no solamente va a ser el vídeo de que haga, por ejemplo, es que me lo veo, que voy a hacer un vídeo de 2.0, por decirte algo, va a ser el primero, va a coger un montón prácticamente de visitas y lo que son me gustas comparados al resto. Y luego el resto van a seguir igual, ¿no? No sé, no me gusta eso de mi canal. No me gusta el hecho de tener tantos suscriptores, de tener tan poca audiencia, ¿no? Sobre todo tan pocos comentarios. El hecho de los comentarios, vosotros pensaréis que es una tontería, ¿no? Pero yo a través de los comentarios os llego a conocer a vosotros. Sé quiénes sois, ¿no? El hecho, y muchísimas veces incluso hablamos, me han agregado a Skype, he hablado con un montón de gente, ya te digo, incluso con suscriptores nos hemos visto personas cara a cara. Y no sé, no, eso quizás es lo más bonito, ¿no? Quizás de un canal, ¿no? La relación esa que puedes llegar a tener. Y yo veo últimamente pues que eso, que gano muchísimos suscriptores comparación de, pues no sé, hace un año atrás, ¿no? Que al igual ganaba menos. Pero, no sé, nos conocíamos prácticamente lo que éramos todos, ¿no? Yo sabía quién eran los que me comentaban, los que no, prácticamente todo, ¿no? Ahora veo como sí, voy ganando suscriptores, porque, a ver, es la realidad, pero no lo veo reflejado en el canal, ¿no? Entonces, yo quiero que llegue cuando llegue el día, que tampoco digo que a mí me importa, que puede tardar otro año más, o puede tardar 2, o puede tardar 5, puede incluso no llegar nunca, ¿no? Pero el hecho de que no quiero que ese vídeo sea tan influyente para los restos, ¿no? El hecho de que, como es un 2.0, pues venga y la gente lo vea como si fuese un especial, es lo que me pasa en los especiales. Los vídeos normales no son nada vistos, no son nada comentados y claro, ya ven especial y ya pues sí, son los vídeos que más me gusta tienen, más comentarios, más todo, ¿no? Y los demás vídeos pues están un poquito más atrás. Y creo que pues esa será la función de que el día que llegue y haga un 2.0, el día que ya vea que el canal va, va perfecto, ¿no? Simplemente eso. Bueno, habiendo dicho eso, que me quedo prácticamente sin tiempo, espero que os haya gustado, que como digo siempre, la votéis y la comentéis. Un 62-11 creo que no ha estado nada mal. Y nos vemos. Chao.